Tengo un libro por ahí que se llama Alpinista de Sueños, a donde hablo a los emprendedores que también son mi pasión, y habla de 8 poderes. Y uno de los poderes que pongo ahí es el poder de la mentoría. Yo tuve la suerte de contar con 3 mentores en mi vida. El más importante fue mi papá, que supo leer desde un principio cuáles eran mis ambiciones íntimas que ni siquiera yo de niña las sabía y comenzó a ponerme expectativas muy altas. Imagínate que entraba yo a una reunión y me decía, ahí viene la próxima presidenta de México. Imagínate los zapatos que me puso el señor, ¿no? Entonces todo lo que él me decía, hijita, no fuera bueno que te fueras de Comitán a estudiar la carrera que quieras. Y yo le decía, papi, por supuesto. Hijita, no fuera bueno que te fueras a Inglaterra a estudiar, por supuesto. Era como retos que él me iba poniendo con mucho amor. Y entonces en el camino me enseñó a ser muy disciplinada y por eso se llama alpinista de sueños, porque he escalado montañas de sueños como un objetivo y voy por el otro y voy por el otro. Y ahorita estoy en el Congreso, por ejemplo, como otro gran objetivo de mejorar el sistema de salud en México, con metas muy específicas, pero como que me la dejó esa educación inicial de mi papá de irme las poniendo él.